El Pleno también aprobó los proyectos de ley que conceden pensiones de gracia a los actores Guillermo Efios, conocido como Guillermo Campos, Eduardo Chesty y a Gastón Aramayo Sibila, este último difusor del Teatro de Títeres. La iniciativa establece una pensión que asciende a 2 remuneraciones mínimas vitales mensuales. Una gran noticia, el Congreso de la República aprobó conceder pensión de gracia a Guillermo Efio Ubillús, más conocido como el Feo Campos. Fue una de las estrellas principales del programa cómico Risas y Salsa, en donde encandiló y alegró con sus divertidas ocurrencias al público peruano. Agradecerle, Francisco, este gesto tan hermoso, que no lo esperábamos. Ahora nos sentimos felices de saber que hay una persona que está en la institución del gobierno que se haya preocupado por nosotros, no solo por nosotros, por lo que han de venir también. Asimismo, a Eduardo Chesty se convirtió en un personaje inolvidable al encarnar al policía Gamboa en una serie ochentera. Con mucha alegría. Es un gran esfuerzo que están haciendo acá. La cosa va a ir lentamente, pero va a ir. Nos están dando muchas esperanzas, mucho amor, eso es importante. Y también a Gastón Aramayo Sibila por su incansable vocación por ofrecer creatividad, calidad y sensibilidad al Teatro de Títere, cuyo merecimiento fuera evaluado y calificado por parte de los integrantes de la Comisión Calificadora de Merecimiento de Pensiones de Gracia a cargo de la Presidencia y Consejo de Ministros. De esta forma, los actores peruanos que se hicieron conocidos contarán con una pensión de 2 remuneraciones mínimas vitales. 3 personajes de nuestras artes escénicas pasarán la Navidad con la tranquilidad de saber que su país no los olvida, que su pueblo los recuerda y los honra. Esto, colegas, también es cultura y esto también es patria. Es un reconocimiento a su emblemática trayectoria en teatro, cine y televisión, contribuyendo al reconocimiento y difusión del arte peruano a nivel mundial.